Gente, vamos con más noticias del Barcelona. Vamos a ver, entre otras, qué ha dicho Pep Guardiola sobre Leo Messi y lo último del futuro del argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la cuarta parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación, chicos! A ver cómo el Betis puede sacar una buena tajada de la venta de Junior Firpo. Una de las mejores ventas del Real Betis en su era reciente fue la de Junior Firpo en su fichaje por el Barcelona. El lateral verde y blanco salió de la entidad sevillista a cambio de una cifra que se instauró en torno a los 25 millones de euros. Sin embargo, su rendimiento como culé ha sido realmente deplorable. No ha contado con muchas oportunidades y las que ha tenido las ha desaprovechado con errores groseros en defensa. Ahora su figura es prácticamente un cero a la izquierda para Ronald Koeman. No cuenta para el director técnico neerlandés y si Jordi Alba se pierde algún encuentro, es Serginho Dest el que entra a banda cambiada. Con este panorama es lógico que la única salida del jugador sea buscarse un nuevo destino. Pretendientes tiene, pero no será fácil abandonar Can Barça por dos motivos primordiales. El primero, que el jugador sigue empeñado en que quiere triunfar en el Camp Nou, entonces es el propio jugador el que no quiere salir. Y eso le dificulta todo mucho. Luego está el precio de salida que le han colocado en el Barça. Es excesivamente alto, 40 millones de euros. Una cifra que ningún club quiere pagar por un jugador claramente venido a menos. Es por eso que el Inter de Milán de Antonio Conte se ha posicionado como el principal candidato a hacerse con los servicios del lateral dominicano. Pero no solo él, también el Nápoles de Gennaro Gattuso, que pretende arrebatar la contratación del defensor zurdo a su competidor en la Serie A. La fórmula que proponen ambos es una cesión con una futura obligación de compra, pero las dos entidades italianas quieren que ese precio posterior sea más bajo para no hipotecar el futuro de su economía por un jugador que contiene mucho talento pero es una incógnita. Desde el Benito Villamarín desean que esa venta se produzca lo antes posible, pues el cuadro verdiblanco tiene el 20% de sus derechos y eso significa que en una venta de 20 millones de euros, 5 kilos llegarían a las arcas heliopolitanas sin mover ni un solo dedo. Y en esta época de dificultades económicas eso sería una enorme noticia. Por tanto, chicos, aquí dejamos la posible venta de Junior Firpo. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha comentado Xavi Hernández sobre Frenkie de Jong. Fichado como referente de futuro en el centro del campo, el holandés Frenkie de Jong no ha tenido en este tiempo una gran regularidad en el cuadro culé. Ha alternado buenas actuaciones con partidos discretos, pero en el Barcelona siguen confiando que puede ser determinante todavía, especialmente alguien que conoce bien el puesto como es Xavi Hernández, que ha hablado desde Qatar para medios como Sport. Comentó Xavi: el día que Frenkie de Jong firmó por el Barcelona me hizo muy feliz, le deseé suerte por Instagram y él me contestó muy bien. Es un futbolista que puede marcar una época en el Barça y es uno de los mejores de la gran generación que tiene Holanda para el Mundial. Es muy joven aún, esto es lo que ha firmado, por tanto, un Xavi Hernández que avala el fichaje de De Jong por el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha comentado Pep Guardiola sobre Leo Messi. Aquellas imágenes de Leo Messi caminando mientras atacaba el Dinamo de Kiev se hicieron virales como ejemplo de su pasividad, pero siempre fue defendido por sus compañeros. Estos momentos de aparente desconexión no son nada nuevo y siempre los tuvo en su carrera. Con mayor o menor motivación, a Messi siempre se le vio andar como si el partido no tuviera nada que ver con él, mientras su equipo no tenía la pelota, pero entonces hacía clic, se conectaba a la jugada y acababa dejando alguna de sus píldoras.
uno de los que mejor conoce al argentino es Pep Guardiola, el de Sampedor, que acaba de renovar con el Manchester City e hizo explotar la mejor versión de Messi entre los años 2008 y 2012. Y él sabe bien qué se cuece por su cabeza en esos instantes. En el documental This is Football de la plataforma Amazon Prime Video, el exentrenador azulgrana hizo un curioso análisis sobre esos instantes en los que Messi camina contemplativo por el campo. Pep asegura que esta es una de sus claves. Comenta, está observando, está caminando, camina por ahí, eso es lo que más me gusta, no está fuera del partido, está participando, mueve su cabeza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, sabe exactamente qué va a pasar, pero su cabeza siempre está ahí, moviéndose, relata Guardiola, quien mira embelesado unas imágenes de Messi en un clásico ante el Real Madrid. Comentó, no está corriendo, pero está mirando siempre lo que pasa. Huele los puntos débiles de la defensa. Después de 5 o 10 minutos tiene el mapa en sus ojos y en su cerebro para saber exactamente cuál es el espacio y cuál es el panorama. Continúa el actual técnico del City. Es como estar en la jungla y tener que sobrevivir. Y él sabe que si se mueve aquí y aquí tendrá más espacio para atacar. Concluye Pep. Acto seguido el video muestra cómo Messi asiste a Luis Suárez en el clásico del Camp Nou de la temporada 18-19. Por tanto, chicos, esta es la explicación que da Pep Guardiola sobre esos momentos de teórica desconexión de Leo Messi. Vamos ya para finalizar, chicos, a seguir hablando de Messi y de Guardiola, y es que la renovación del catalán con el City podría acercar al argentino a Inglaterra. El Manchester City ha informado este jueves que Pep Guardiola renovará el contrato que le une a la entidad inglesa por 2 años. El de Sampedor, que tenía firmado hasta junio de 2021, se asegurará una temporada más hasta 2022, mientras que el tercer año será opcional. En otras palabras, el catalán decidirá si seguir o no en el Etihad hasta 2023 para cumplir la que sería su séptima campaña allí. Esta noticia podría resultar siendo un jarro de agua fría para el Barcelona y todos sus aficionados, ya que la posible marcha del técnico era una de las razones que alejaban a Messi del conjunto británico. El argentino, gran objetivo de los Citizens el pasado verano y deseado también de cara al próximo mercado de fichajes de invierno y al curso que viene, tendría menos opciones de acabar en el Manchester sin Pep. Ahora, con la ampliación del ex azulgrana ya anunciada, la pulga vuelve a estar en primera página de cara a poder reforzar al equipo próximamente. El delantero termina contrato en 2021 y ahora mismo parece tener un pie y medio fuera del Barça, tal y como dejó claro con sus últimas declaraciones a la vuelta de este parón de selecciones. Leo está enfadado y parece estar a disgusto en el club, algo que podría precipitar su salida más pronto que tarde. En el City están preparados para hacerle un hueco este mes de enero o de cara a la próxima temporada, por lo que será el futbolista quien decida qué hacer en caso de decidir marcharse del equipo blaugrana, algo más que posible. Todo indica que los ingleses serán su primera opción ahora que Guardiola ha confirmado su continuidad. Reunirse de nuevo con el entrenador de Sampedor parecía ser uno de los motivos de más peso para acabar en la Premier y finalmente ese reencuentro podría tener lugar. Por tanto, chicos, ojo con la noticia renovación de Pep Guardiola. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que ahora hay más opciones de que Messi se vaya, ya sea en enero o a final de temporada, al Manchester City, después, como decimos, de la renovación de Guardiola? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!